Saludo con la paz del Señor, hermano. Estando así en pie, voy a pedir a los hermanos abrir su Biblia. Quisiera agradecer el saludo de las bienvenidas aquí de todos los hermanos y la invitación de nuestro querido pastor, Pastor Alfredo. Para nosotros es una alegría y es una honra muy grande estar aquí en este lugar. Para los hermanos paraguayos, yante yara tapentero basaca cuatuisha, allá atañan Diego este día. Amén. Gloria a Dios. Se corazón a hermano, ahí me aguere penendive con pujarepe, o sea, con pujarepe peco ape. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos que tienen su Biblia, abren su Biblia en el libro de Samuel. Gloria a Dios. Samuel capítulo 11, primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 5. Mientras los hermanos buscan, quisiera en esta hora también agradecer el acompañamiento del diácono Cristian y el hermano Ismael Ayala. La verdad que yo iba a venir solo, entonces ellos me dijeron, pastor, queremos ir contigo, y vinimos los tres. Y gracias a Ismael y a Cristian también. Capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, antes del mensaje, quisiera decirle a los hermanos, ustedes tienen un pastor maravilloso, con un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros hemos aprendido muchísimo, hemos recibido la palabra. Pastor Alfredo ha llegado en nuestra iglesia en el momento muy necesitado. Dios usó su vida, justamente esa pieza que faltaba. Porque muchas de las veces cuando falta una pieza, está próximo a devoronarse. Y Dios lo usó, él completó esa pieza y la estructura quedó firme. Y este es el testimonio que hoy traigo aquí para la iglesia y para los obreros también. Quisiera agradecer por la vida de la hermana Elga también. Hemos orado mucho por su salud. Hemos aprendido muchísimo de ella. Y consideramos como una referente en el evangelio. Y mi respeto también para ella. Dios se ha glorificado en su vida. Gloria a Dios. Queridos hermanos, quisiera que mire su Biblia allí. Quiero predicar un mensaje de Dios. Dios ha puesto en mi corazón para hablar esta palabra. De los mil que viene, una palabra va directamente para ti. Felicito a los hermanos que dejaron su casa, sus comodidades, para venir en este santo ayuno, en este lugar, y por escuchar la santa convocación de sus pastores para acercarse aquí, porque esto es importante. La iglesia
que no camina de rodilla es una iglesia frágil, pero la iglesia que camina de rodilla es una iglesia poderosa. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia de esta manera. Usted mire allí, el título del párrafo dice: Saúl derrota a los amonitas. Hasta este momento, antes de narrar toda la historia de este párrafo, Saúl estaba en su anonimato. Nadie lo conocía. Era un hombre que no tenía nombre, no tenía famas, no tenía, nadie tenía conocimiento de él. Pero sí, en el pasado, dice la historia, que su padre Cis había perdido sus asnos. Y bueno, Saúl salió con un criado a buscar. Le voy a comentar un poquitito la historia. Llegando a un lugar, ya que no encontraron, y pasó el día, y su criado le dice: aquí en esta localidad hay un profeta. ¿Por qué no consultamos a ese profeta? Porque él es un varón de Dios. Y todo lo que está oculto, él lo revela. Y bueno, ya no tenían para ofrecer miel ni pan. Y su criado le dice: yo tengo algunos dineritos aquí que me sobra. Y ellos subieron junto al profeta. Pero allá, el profeta, a sola con Dios, Dios había hablado con él. Y le dice: mañana a esta hora viene un hombre a quien yo lo he elegido. Lo ungirá y él será príncipe sobre mi pueblo. Saúl jamás había pensado eso. Bueno, la historia sigue, lo unge, sale de allí. Y Saúl le dice: yo no entiendo todo esto. ¿Cómo lo será esto cuando llegue el momento? El profeta le dice esta palabra: la unción de Dios, el poder de Dios, vendrá sobre ti. Y todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo. El momento será ese momento. Aleluya. Queridos hermanos, pasa el día, pasa la hora, pasa el tiempo. Pareciera que ese momento quedó en el olvido. Y ahora llegamos en el capítulo donde habíamos leído, aleluya, en el capítulo 11. Y sucede lo siguiente, si usted me puede acompañar, junto vamos a mirar. El capítulo 11, el versículo 1, dice que Nahas amonita había acampado contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas amonitas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Esta era la condición en que se encontraba Israel, una ciudad de Israel. Aleluya. Vinieron los enemigos, sitiaron esa ciudad. Y bueno, le dijeron a los enemigos: haz alianza con nosotros y te serviremos. El enemigo estaba sobre ellos en capacidad, en estructura militar. Aleluya. En conocimiento militar sobrepasaba. Israel no sabía cómo defenderse, porque Israel no tenía estructura, Israel no tenía capacidad, Israel no tenía un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Aleluya, no lo tenía. Porque Israel había vivido un tiempo de anarquía, un tiempo donde, dice la Biblia, terminando el libro de Jueces, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había dirección.
Sabemos que en el tiempo de los jueces o en el libro de jueces, de tiempo en tiempo, Dios levantaba jueces para pelear por su pueblo, como Sansón, Jefté, otros jueces más. Y ahí está Gedeón. Aleluya, muchísimos hombres de Dios a quien Dios había levantado. Pero no había dirección. Moría esos jueces y el pueblo volvía a su desenfreno. Mire la falta de dirección y la falta de temor de Dios. Aleluya. Aleluya. Y esta anarquía, aleluya, porque la palabra anarquía significa sin ley, aleluya, había predominado sobre todo Israel. Cada grupito, en cada ciudad tenía su propio ejército y cada uno peleaba su propia batalla. Y ahora le queda, aleluya, librar su batalla a los de Jabes de Galaad y no sabía cómo defenderse. Hermanos, una casa dividida jamás ha prosperado. Una casa dividida jamás ha prosperado. ¿Vieron ya una familia dividida que prospera? ¿Vieron ya iglesia dividida que prospera? ¿Vieron ya iglesia que vive una, aleluya, anarquía que prospera? Todo se revela, no hay dirección, no hay sumisión, no hay sujeción, porque lo que allí reina es un espíritu de anarquía. El Señor reprenda al diablo. Aleluya. No había estructura cómo pelear con los enemigos. Entonces, aleluya, los enemigos dijeron a los Jabes de Galaad: con esta condición haremos alianza con vosotros, que cada uno de los de Jabes de Galaad se quite el ojo derecho, ampute su ojo derecho. Ellos no querían dinero, ellos no querían oro, ellos no querían propiedades, ellos querían que cada varón de Jabes de Galaad quitara, desmembrara su miembro, quitara su ojo derecho. ¿Por qué el enemigo pedía eso? Por dos razones. Primero, aleluya, porque ellos sabían bien que el día de mañana, si Israel se formara, aleluya, y tuviera un rey y una dirección, estos de los de Jabes de Galaad podían ser guerrero poderoso. Pero imagínense, para usar un escudo, el escudo es un material ovalado, en el medio tiene un agujero, aleluya, por donde los guerreros con el escudo se defiende y por el agujero ellos miran, mientras que ataca con la espada. Aleluya, y todo varón que se quitaba, aleluya, el ojo derecho no iba a servir más para ser guerrero, para ser soldado. Segundo, si Israel, o sea, si los de Jabes de Galaad hacían eso, todos los varones de Israel, todas las veces que ahora se enfrentan contra los amonitas, entonces se iba a sentir vencido. Miren, aleluya, ellos fueron los que habían amputado los ojos de nuestro hermano. Son guerreros, son poderosos y no vamos a poder contra ellos. Entonces, con esta mentalidad iba a estar todos los varones de Israel. Hermanos queridos,
el enemigo no ha cambiado su estrategia. Sigue atacando la iglesia de Cristo como para desmembrar, para mutilar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y no está interesado en exterminar, está interesado en dejarle ciego. Ciego. Quitarle la visión espiritual. Y tiene una y mil maneras de hacer. Y esta mañana yo quisiera hablarte de esta palabra. ¿Quiere levantar su mano y adorar a Jesús? Aleluya. A Sansón los quitó los ojos y los volvió juguete. Le quitaron al animal de allí, le pusieron a Sansón ciego, sin fuerza, haciendo el trabajo de un animal porque no cuidó. Aleluya. Yo quisiera hablar de un pecado que yo vi en Saúl. Y no era un pecado, o sea, no era un defecto físico. Era un defecto de carácter. Y lo quiero denominar como una ceguera. Aleluya. Mire, el Saúl. Primero hablemos, aleluya, del avance de Saúl. Aleluya, del crecimiento de Saúl. De la unción que Dios depositó en él. De la confianza que Dios le tuvo. Y después vamos a hablar de su, aleluya, descenso. Primero de su ascenso. Yo quisiera que miren. Aleluya. Los de Jabes de Galaad dijeron a los enemigos: danos 7 días. Y si en Israel no hay gente que va a pelear por nosotros, nosotros con mucho gusto nos someteremos y vamos a, aleluya, negociar nuestro ojo derecho. Y ustedes van a hacer con nosotros lo que bien le parezca. Si no hay, aleluya, alguien que quiere luchar por nosotros, entonces nos vamos a entregar. Entonces ellos pidieron ayuda y enviaron mensajeros por toda la tierra de Israel y dijeron: así, así y asá sucedió con nosotros. Vienen los enemigos, queremos hacer alianza con ellos. Ellos nos ponen condición que no queremos aceptar. Ellos no quieren oro, no quieren plata, y esta es la condición. Y si no hay alguien que va a pelear por nosotros, nosotros aceptaremos la condición del enemigo. Mire el clamor de las almas, hermano. Aleluya. Y en ese mismo momento, Saúl estaba viniendo del campo cuando los mensajeros vinieron a Gabaad de Saúl. Aleluya. Y dijeron estas palabras: el pueblo de Gabaad alzaron la voz y empezaron a llorar. El lloro fue profundo. Y el lloro fue a grito. Y mientras que Saúl venía, pregunta y dice: ¿y ese lloro? ¿Esa agonía? ¿A qué se debe? Alguien le dice a Saúl: Saúl, aleluya, así está sucediendo en Jabes de Galaad. Los enemigos vinieron y les cuenta detalle por detalle. En ese mismo momento, el poder de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios descendió sobre Saúl. Y qué bueno es cuando sentimos esa autoridad. Qué bueno es cuando hay esa chispa, esa conexión ante el desafío del enemigo. Qué bueno es cuando escuchamos el grito, el clamor de las almas. Y nosotros tenemos crédito con Dios y sabemos dentro de nosotros que nosotros podemos hacer algo por las almas. Pero
¡Qué terrible es cuando escuchamos el clamor, el socorro de la gente! Pero adentro sabemos que no tenemos crédito con Dios, que fuimos vencidos, que hemos negociado algún principio práctico de santidad y carecemos de autoridad en frente del enemigo. ¡Qué terrible es! ¿Cuánto usted sabe que en el pasado usted tenía algo para ofrecer? Que la autoridad venía sobre usted mientras manejaba el vehículo y usted hablaba en misterio. Aleluya. Mientras lavaba el plato en la casa, en la cocina, usted cantaba y la unción descendía sobre usted. Y adentro usted sabía que tiene crédito con Dios. Y todo lo que usted lo pide, Dios lo va a dar. Y qué terrible es cuando perdemos eso. Esta noche o esta mañana el Espíritu de Dios me está poniendo esta palabra en mi boca. Recupera, 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 recupera. Si hay algo que tiene que renunciar, renúncialo y vuelva a tu primer amor. Oh, aleluya. Y en ese mismo momento el poder descendió sobre él. Todo lo que te viene en la mano, cuando desciende ese poder para hacerlo, hazlo. Todo lo que Saúl tenía era una yunta de buey. Todo lo que él tenía era un arado. Pero eso bastaba cuando la unción de Dios está. Aleluya. Agarra su buey, lo parte en pedazos, lo sacrifica y envía por toda la tierra de Israel. Y sella con la palabra que Dios le daba. Y dice: así se hará con los bueyes, con los ganados que nos sale a pelear con Saúl en la batalla. Esa palabra no fue vacía, sino que dice: el temor de Jehová cayó. El temor de Jehová cayó sobre todo. Y el pueblo empezó a salir por grupo. Y los de Israel salieron. 300,000. Escucharon los de Judá. Y salieron 30,000. Y se unieron el pueblo, dice la Biblia, como un solo hombre. Yo me imagino que Saúl dice: pastor, aquí termina el espíritu de anarquía. Aquí hay unidad. Si hay algo que va a parar, escuche. Si hay algo que va a parar el espíritu de anarquía, es su presencia. Aleluya. Es cuanto haya pastores comprometidos con la verdad. Y cuanto el mensaje es claro. No hay confusión en ella. Y la iglesia no crece por bla, 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 sino por el poder de la palabra. Un pueblo pequeño puede hacer cosas grandes. Pero no hay cosa más terrible cuanto predona el espíritu de anarquía. Y cada uno hace lo que bien. Yo quisiera que mire aquí. Si tú eres de esa familia que dice: con mi familia nadie se mete. A mi hijo nadie le toca. Si pastor le quiere tocar, yo me voy de esta iglesia. Quiero decirte, usted puede mandar en su casa,
pero esta casa es la casa del olero. Aquí usted entró para ser amasado por el olero. Aquí usted entró para ser instruido. Aquí usted entró para que Cristo Jesús te agarre como una arcilla. Y dice: Padre, está dando esta arcilla, se está formando. Voy a formar el carácter de Cristo en esta arcilla. Pero si la arcilla se hace de ñempotabe, ¿sabes lo que es ñempotabe? Hacerte de tonto. Él no tiene problema con la arcilla, porque él no tiene niños bonitos. Y agarra esa arcilla que nadie le da valor. Y agarra. Y lo pone y de nuevo el trabajo. Ese es mi Cristo. Porque a mí ya me amasó y me sigue amasando. Aleluya. Conmigo funcionó eso, hermano. Con mi papá funcionó eso. Aleluya. Hay un espíritu de anarquía que ha destruido hogares, iglesia. Ha destruido ministerio. Y cuando la gente empieza a jugar con ese espíritu, porque ese es un demonio, demonio de división, demonio de insumisión, se pierde lo maravilloso de Dios en la vida del ser humano. Porque no se puede derramar vino nuevo en un odre viejo, se rompe. No permanece la unción, recibe, pero no tiene carácter para sostener. Porque lo que tiene es un carácter mal moldeado. No pasó por el trapiche de Dios. Y yo quisiera mostrarle, aleluya, ahora a Saúl. Saúl ganó aquella batalla porque el pueblo se unió como un solo hombre. Eso hizo Dios. Pasa el tiempo, el pueblo lo elige como rey. Y ahora Saúl es rey, aleluya, y lo cantan, lo exaltan, aleluya, lo tiene como alguien grande. Ahora Saúl es poderoso, lo venció a los amonitas. Dios usó a su hijo Jonatán y lo venció también a los filisteos. Aleluya, iba subiendo, iba ascendiendo, aunque con mucha dificultad. Aleluya. Y ahora Dios le dice a Samuel: vaya y diga a Saúl, aleluya, que haga venganza. Aleluya. Haga venganza, aleluya, a un pueblo que hace rato yo tengo que arreglar cuenta con ellos. Un pueblo que me ofendió, un pueblo que me indignó. En todo el Antiguo Testamento, ustedes no van a encontrar que Dios se indignó con Babilonia, Dios se indignó con Egipto, no. Sino cuando se trata de Amalek, dice que se indignó contra Amalek. Y le dice: ahora yo defendí el pueblo de tu mano, Amalek. Pero va a llegar el momento que yo te voy a exterminar. ¿Por qué Dios se indignó contra Amalek? Porque cuando Israel estaba cansado y estaba saliendo de una batalla, ellos atacaron la retaguardia.
no atacaron de frente, atacaron el lugar de los enfermos, de los ancianos, de los heridos. Porque Jehová es varón de guerra. Jehová no es cobarde, no. Cuando Él ataca, ataca de frente. Y la cobardía le indignó a Dios. Dice, hoy yo voy a defender al pueblo de tu mano, pero yo te voy a exterminar. Y ahora Dios se recuerda. No es que Dios se olvidó, pero para usar, por decir así. Aleluya. Ahora Dios se recuerda y dice a Samuel, vaya y diga a Saúl que reúne el ejército y vaya contra Amalek y extermina a Amalek. Que no queden ni niños de pecho. Animales, criatura, niño de pecho, todo, hombre y mujer, que todo muera. Que nadie sobreviva. Delante de ese Dios estamos hoy. Es amor. Pero cuanto se manifiesta en su juicio, en su ira, prepárate. Aleluya. Y Saúl se armó de coraje, armó a todo el ejército, y él tenía la batalla ganada. Va contra Amalek, lo agarra, lo trae, aleluya, y lo mata a todo, pero menos a los ganados gordos y a Agag, rey de Amalek. Yo quiero que observe. Yo me imagino a Saúl mirando a esa madre que tiene su hijo y dice, quítala, estréllala por la pared. Ve a esos malheridos y dice, mátalo, que nadie sobreviva. Y Dios mira desde el cielo y dice, este es mi siervo. Pero llega un momento que encontró a un grupo de gente que estaba perdonando la vida de los que tenían más dinero. Y encontró un grupo de gente, soldados, que estaba perdonando la vida de los animales engordados. Y Saúl va y dice, ¿y por qué no muere? Y el pueblo le dice, aleluya, usa tu raciocinio, Saúl. ¿Cómo va a morir? Si podemos ofrecer una parte a Jehová como ofrenda y otra parte reservamos. Debes ser más inteligente. Eres un obrero nuevo. Escuche. Se fue Saúl y encontró a Agag. Y Agag le dice, Señor mío, soy derrotado, pero no me mate. Yo tengo minería de oro, yo tengo plata, puedo darte por mi vida. Y vivimos feliz, tú y yo, feliz de la vida, rico. Y Saúl perdonó la vida de Agag. Yo quiero que observe, Saúl perdonó la vida del rey. ¿Cómo Dios miró eso? Cuando Samuel vino y lo encontró a Saúl, y aquí quiero hablar de su carácter. Yo quiero que me acompañe, por favor, en el capítulo 15. ¿Cómo Dios miraba eso? Capítulo 15. Aleluya. Dice de esta manera, capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda esa amargura. Dime si eso no es una carga. Dime si eso no es un dolor. Cuando hay un desorden, ese duele en el alma, hermana. Y madrugó Samuel para ir a encontrarse por la mañana
Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este en que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, ¿para qué? A Jehová. Pero los demás lo destruimos, pero dejamos un poquitito. Escuche. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Queridos hermanos, en Saúl había algo oculto. Aleluya, llamado la ceguera de la insensatez. Y yo quiero hablar de esa ceguera esta mañana. Y yo quiero que el pueblo me escuche atentamente. Él había dicho esta palabra: bendito sea de Jehová, yo he cumplido la misión de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel: él no ha cumplido nada. Porque Dios no quiere una obediencia a media. Dios es soberano, Él es Señor, Él es Rey. Él quiere todo. La insensatez de Saúl no lo dejó ver, aleluya, su error, lo que él estaba cometiendo, lo que él estaba haciendo en ese momento. Aleluya. Yo quisiera que los hermanos escuchen. Aleluya. La palabra insensato o insensatez, aleluya, significa, yo quiero que me escuche aquí, justamente anoté aquí, necedad o falta de sentido o de razón. También la palabra testarudez. Ahí está, testarudez. También podemos denominarle como dureza. Carece de sensatez, buen juicio, prudencia, cordura, sentido común, sería la contra de la insensatez. En el original, yo quisiera que escuche, aleluya, en griego sería la palabra ibris, que puede ser traducida por insensatez, desmesura, y la palabra obstinación. Ahí vamos yendo para la obstinación. Aleluya, la obstinación. Y nosotros, si son primos hermanos o hermanos gemelos, aleluya, la insensatez con la obstinación. Y vamos a dejarle como hermano gemelo, porque el insensato siempre es obstinado, el obstinado siempre es insensato. Jesucristo advirtió, porque ese está en el hombre. Jesucristo advirtió en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20. Ese está en el ser humano, hermano. Eso está en mí. Eso está en ti. Eso está en todos nosotros. Luchamos contra eso. San Marcos 20, 23. La palabra insensatez o obstinación. 7:20. Aleluya.
Pero decía que lo que del hombre sale, eso no contamina al hombre. Perdón, gracias, pastor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y une, no dice, y la insensatez, porque el soberbio siempre es insensato. Aleluya, la insensatez. Y mire que ese es un enemigo oculto, porque el adulterio se ve con el hecho, se ve en la consumación. El asesinato se ve, aleluya, está penado por la ley en todas las naciones del mundo. Pero cuando hablamos de insensatez o obstinación, solamente está penado por la Biblia. Y eso está en nosotros. Y lo terrible es cuando justificamos, porque el insensato o el obstinado no admite consejo, no admite reprensión, tiene un espíritu superior. En su corazón no es humilde, aunque tenga apariencia de humildad. En el momento escucha todo y después va y empieza a entrar en un raciocinio humano y quita su propio razonamiento y empieza a endurecer su corazón. Y dice, no, no era tanto para que me reprenda. No era tanto para que me confronta. Porque hermano fulano es peor que yo. El baterista, ni qué decir. ¿Y por qué se mete con mi hijo si el hijo de la hermana es más terrible que mi bebecito, inocente, pobrecito, mi angelito que no le quiere? Espere. Todo pecado que justificamos en el futuro nos espera como un enemigo armado. Reitero la palabra. Todos los errores y todos los pecados que justificamos en el futuro nos espera como un enemigo armado. Está allí como agarrando una silla y dice, bueno, le estoy esperando, va a pasar. Justificaste allá. No recibiste la reprensión allá. El que te reprendió, el que te enseñó, el que te instruyó, cumplió con Dios. Usted se quedó con la responsabilidad de cambiar. Usted no cambió. Un día Dios va a decir, bueno, no quisiste escuchar mi reprensión o la reprensión mía. Hiciste escarnio de mi mensajero. Pelea tú tu propia batalla allí. Ahí está tu enemigo que perdonaste. Y mejor que esta mañana agache tu corazón. Y diga lo que ha dicho David en el Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Mis pecados no te son ocultos. Tú conoces mi sensatez. Y si David pudo decir esa palabra,
Si David pudo decir esa palabra, ¿quién es este predicador, pedazo de barro que le habla? Si David pudo decir eso, y si David pudo orar, Señor, líbrame de lo que me son oculto. Y lo que yo no veo en mí, pastor, ve en mí. Porque por más que yo quiero ocultar, con mi gesto de persona se ve. Manifiesto en mi mirada. Manifiesto en mi forma de hablar. Manifiesto en mi negocio que hago. Manifiesto en la amistad que tengo. Yo justifico y se me vuelve una ceguera. Yo no veo, pero todos se dan cuenta de mí. Por eso la Biblia dice así: exhortaos mientras que se dice, para que nadie se endurezca por el engaño de él. Porque existe la dureza. Usted escuchó una y otra vez, no hizo caso. O nadie nunca le confrontó. Aleluya. Y usted dice, pero está bien, había sido así. Pero su corazón se va engrosando. La fibra sensible de su corazón se va engrosando. Y va a llegar momento que ya su corazón obstinado no va a sentir más la necesidad de arrepentirse. Justifica su mentira, su hipocresía, su orgullo y sufre de un espíritu de autocompasión. ¿Por qué lo que siempre a mí? ¿Por qué lo que siempre a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué no a mengano? Parece que pastor tiene algo contra mí. Escuche, si hay agente autorizado por Dios para exhortar, para reprender y para enseñar, son ellos, los pastores, porque Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No sea testarudo, no sea insensato, no sufra de obstinación. Agacha tu cabeza y diga: yo he pecado. Mi Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Yo quisiera que los hermanos me acompañen otra vez en los de Saúl. ¿Qué bramido de vacas son lo que oyen mis oídos? Aleluya. ¿Qué bramido de vacas son lo que oyen mis oídos? Saúl no escuchó. Aleluya. Saúl no entendió. Dios se dolió con él. Aleluya. Dios se enojó con él porque él no cumplió. Y termino, voy terminando el mensaje. Quien lo mató a Saúl no fue el filisteo o los filisteos, no fueron ellos. Los filisteos mataron a todos. Los filisteos, aleluya, mató al hijo de Saúl, a Jonatán. Los filisteos mataron a los guerreros, pero Saúl corrió y se caía y se levantaba y se encontró con su escudero y le dice: trapásame con esa espada que tiene. Y su escudero le dice: no, yo no. Yo no levantaré mi mano contra ti. Saúl agarró su espada. Mire, la obstinación no le llevó al arrepentimiento. Santo, aleluya.
Murió Saúl, no murió. Toda su vida todavía estaba en él cuando se encontró con el amalecita. Lo que él perdonó, hoy lo mata. Aleluya, 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 aleluya. Si Dios te dice mata, mátalo. Si Dios te dice quita, quítalo. Si Dios te dice desarraiga, desarráigalo. Si Dios te dice quita de ti, quítalo. Si Dios te dice renuncia, renúncialo. El amalecita lo mira y dice: bueno, ahora es mi vez. Ahora es mi vez. Ahora me toca a mí. Este hombre que mató a mis padres. ¿Sabes que Dios se dolió cuando habló con el profeta y le dice? Él no conoce el futuro. Yo habito la eternidad y sé lo que va a pasar con él. Vaya y exhórtalo. ¿Por qué no lo hizo? Le dolió el corazón. El profeta agarra a Gad, rey de Amalec, y le dice: así como tu espada dejó sin hijos a muchas mujeres, a muchas madres en Israel, hoy tu madre va a quedar sin hijo. Samuel eliminó, lo partió con vara. ¿Acaso seremos más misericordiosos con Dios, que Dios? Si hay algo que deja a la iglesia sin hijo, es el espíritu de arrogancia, de insensatez, de obstinación. La iglesia debe producir y la iglesia debe levantar hijos fuertes. Saúl, Dios te dice, elimina a Amalec. Saúl, Dios te dice, elimina a Amalec. Esta generación pasa. Detrás de nosotros tiene que venir otra generación. Aleluya, con el mismo seno, con la misma intensidad de oración, de búsqueda. Y si es que no matamos, aleluya, seguirá engendrando dentro de la iglesia. Esta mañana límpiate, esta mañana renuncia, esta mañana elimina a Amalec y no justifique más. Sé que no es una palabra desconocida que estoy predicando aquí, sino la palabra que siempre se ha hablado aquí. ¿Hay necesidad de ella? La hay. Porque Dios nunca envía su palabra para volver a él vacía. Yo quisiera que observe por qué las personas sufren de obstinación. Es porque se siente con valor, se siente capacitado y muchas de las veces se siente perfecto. Síndrome de Lucifer. Se siente capacitado. Y yo quiero que escuche. Comparémonos con Luzbel. Antes de la caída, él tuvo debilidad igual que nosotros. No,
La Biblia dice que era perfecto. El sello de la perfección de Dios estaba sobre él. A Lucifer no le fue tropiezo su debilidad. A Lucifer le fue tropiezo sus cualidades, su capacidad, porque sabía predicar, sabía cantar, sabía ayudar, sabía organizar grupo. Oh, querubín protector, ¿cómo caíste del cielo? Y empieza a demostrar treoctrinación. Yo subiré, yo levantaré, aleluya, y seré semejante. Yo, y nadie más que yo. Que Dios nos guarde. Señor, solo yo he quedado profeta de Jehová. Me busca para quitarme la vida. No, equivocado. Yo tengo 7,000. Usted que ayuda mucho, Dios lo bendiga. Pero quiero decirte que esta obra no va con el dinero que usted da. Esta obra camina y va por el propósito eterno de Dios. Dios es el sustentador de su obra. Dios es el proveedor de su obra. Dios es el fortalecedor de su obra. Dios es el cuidador de su obra. Dios pelea su propia batalla. Él no me necesita a mí, no te necesita a ti. Él pelea su propia batalla. Él es soberano, único y poderoso. Yo me voy y termina, como decía un hombre gringo, si yo cierro el grifo dice acá, si yo cierro el grifo, termina todo en esta iglesia. El gringo decía así. Se fue el gringo y la iglesia creció 10 veces más. Porque el que está sentado en su trono es el dueño de la iglesia. Nadie puede mutilar este cuerpo. Los amonitas no pueden mutilar y quitar el miembro de este cuerpo. Satanás no puede contra esta iglesia. La puerta del Hades ni del infierno no prevalecerá contra ella. Los gobiernos comunistas no pudieron. En la persecución la iglesia católica no pudo. No está pudiendo hasta hoy, porque la vida de la iglesia es Cristo. Es Cristo el que se mueve entre los 7 candeleros, es el que da vida a la iglesia. Ese Cristo, el único que puede perjudicar y desmembrar y quitar, mutilar el cuerpo, somos nosotros, afectando. Aleluya. No por nuestra incompetencia, sino por nuestra arrogancia. Dividimos, formamos kiosco, debilitamos, destruimos obreros mutiladores del cuerpo de Cristo. La Biblia lo llama fraudulento. Piensa que la iglesia crece por crecer y los hermanos vienen por venir. No sabe que hay un propósito. Y todo el que
atenta contra este propósito divino. Pelea contra él. Y como Dios mira la obstinación, lo que Saúl no veía, capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión de Jamos al lado. Y ahora viene y dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y quiero terminar con esta palabra. Escuche. Dentro del propósito eterno de Dios, quería que Saúl fuera el rey y su descendencia sean reyes. Porque en su primer error le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios había pensado hacer contigo pacto perpetuo. Perpetuo. Y ahora no va a ser contigo. Aleluya, por cuanto tú desechaste. Y donde, aleluya, descendió y a qué lugar bajó. Aleluya, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, llegó al pecado de ídolos e idolatría. Observe aquí. En la ciudad de Villarrica, de Paraguay, había una iglesia bien crecida. Una iglesia brasilera. Bien crecida. Pero llega un momento dado que se enfermó la iglesia. Sufrió de un ataque de murmuración, desacuerdo, de desentendimiento, de desamor. Y bueno, y ellos pidieron en Río Grande, Brasil, para que cambiara a su pastor. Porque cuando el pueblo no encuentra culpable, dice: el pastor es el culpable. Y si no dice el pastor, dice: el hijo del pastor. Ojalá que aquí no sea así. Aleluya. Porque murmurador dice siempre Moisés. Y llamaron. Y bueno, lo cambiaron al pastor. Pasa 3 meses. Y otra vez el pastor es el culpable. Lo volvieron a cambiar. Pasa 4 meses. Otra vez el pastor es el culpable. Querían tener un pastor más de doctrina. Entonces llamaron allá, lo trajeron. Vino ese de doctrina y quería un pastor más liberal. Porque el problema no era en el altar, el problema era en el corazón. Vino un pastor que después se volvió amigo nuestro. 2 meses, un pastor gaucho. 2 meses, y la congregación le pide reunión. Hace esa reunión y dicen: no te queremos más, queremos otro pastor. Y dentro de la congregación había un profeta, que todo lo que profetizaba ese profeta se cumplía. Y te profetizaba horas, días y meses. Y te decía: en tal mes, en tal día y hora, se va a cumplir. Wow. Llega ese mes, ese día, esa hora, se cumple. Bárbaro. Y la gente decía: es Dios. Tremenda mujer de Dios. Pero ella era la cabecilla de ese espíritu de anarquía. Y la congregación fue ganado por ella. Y otra vez ella se levanta y dice: vamos a cambiar ese siervo malo, porque Dios me ha revelado así. Porque muchas de las veces pensamos que es el Espíritu Santo. Cuidado, se parece. Aleluya. Yo quiero que mire. Aleluya. Cuando hay rebelión, siempre surge falso profeta. Y debemos conocer bien esta palabra. No seguirnos por cualquier profetada, por cualquier profecía. Que haga llover fuego del cielo y que descienda, que haga milagros. Pero si sale de esta palabra, está fallido. Esa profecía no es de Dios. Thank you.
por toda parte. Ay, yo soñé una capa negra sobre el pastor. Otro dice, yo soñé un chancho negro. Y otro dice, yo soñé que el pastor es... Bueno, el pastor le dice a la iglesia, bueno, yo recién llegué, quería conocer bien la ciudad, pero bueno, ustedes ya llamaron allá. Pero denme un tiempo, como, no sé, 50 días. Quiero quedarme en Paraguay para no ir decepcionado a mi país. Se metió en ayuno. 40 días de ayuno. Nosotros estábamos en el campo Melgarejo. Yo me sentí un quebrantamiento y le desperté a mis amigos, a un pastor. En la madrugada le dije, yo sentí de visitarle un poco a ese misionero negrito allá de Brasil. Vamos a visitar. No fuimos. Llegamos allá, golpeamos la puerta, no estaba en su casa. Fuimos a la iglesia. Encontramos al pastor rendido en lágrimas, con el corazón en la mano orando. Era 40 días de oración y de ayuno. Flaquito, él era negro. Mi más negro todavía se puso. Se levantó y nos vio. En ese momento cayó una gracia. No sé si fui yo o mi compañero. Lo entregó un mensaje y le dice, hoy Dios te manda decir que aquí tenés la respuesta. Yo pelearé por ti, disiparé, echaré, déjalo en mi mano. Dame la iglesia en mi mano, porque Dios encomienda en la mano del pastor. Dios, dame la iglesia en mi mano. Deja de llevar esa carga, dame esa iglesia. Él se levantó, lloramos, pasó ese tiempo y dice, yo mañana preparaba mi mudanza. Estaba pidiendo a Dios que enviara ángel, pero ángel con ala. Pero sentí que ustedes eran, porque yo le pedí dos ángeles y viene un rubio y un blanco, porque el que se fue conmigo era rubio. Y bueno, nosotros no sabíamos. Él dice, mañana yo iba a preparar mi mudanza y mudarme otra vez. Ese día ellos tuvieron la Santa Cena. Nosotros nos fuimos otra vez en campo Melgarejo. Y mientras el pastor predicaba, se levanta aquella profeta y empieza a danzar, danzar, y otra vez con la profetada allí. Y el pastor dice, espere, espere. Si esa palabra no es de Dios, seguirá danzando allí. O sea, si es de Dios, seguirá danzando y seguirá profetizando. Pero si esa palabra es del diablo, ella se va a caer y se va a manifestar el espíritu de anarquía. Y ella seguía profetizando hasta que se le salió la silla. Empieza a manifestar como una víbora. La sangre de Cristo tiene poder. Levante su mano y diga, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, tú conoces mi sensatez. Tú conoces mi rebeldía. Tú me conoces por dentro y por fuera. Yo no puedo ocultar nada de ti. Solamente el Espíritu de Dios puede terminar con la anarquía. Eres una persona que solo te enseñaron tu derecho y no te enseñaron tu obligación. Eres una persona que sufre de anarquía. Solo derecho, 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 derecho de miembro, y yo aquí, yo allá, y yo tengo derecho. Y no te enseñaron tu obligación, o nunca quisiste escuchar cuando te hablas de tu obligación. Aleluya. Ese nazismo, ese izquierdismo, ese espíritu de anticristo que está agarrando ahora las naciones y
el mundo va a volver a eso. El mundo va a volver a esa imposición. Los de la China ya volvieron. En Cuba ya ellos están en eso, en Venezuela. Ahora en Argentina. Puede afectar el mundo de afuera, pero no puede afectar la iglesia. Porque este reino llamado iglesia no es monárquico, no es democrático, es teocrático. Aquí yo no tengo derecho. Aquí termina mi derecho. Aquí el único que tiene derecho es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Oh, recandarabasuiria, darabanay. Ah, mi ancho, mi andará basuiri, andará manai. Ancho iri, andará basai. A mi ancho, mi andere cotoro, me candará basai. ¿Por qué Él gobierna acá? Porque Él fue la que compró con su sangre. Él murió en la cruz del Calvario. Yo soy de Él, la iglesia es de Él. Él es el que manda aquí. Él es el dueño de la iglesia. Él es Jesús. Y termino. Y toda persona que sufre de anarquía no trabaja con Él, porque el reino de Cristo es bajo autoridad. Aleluya, el reino de Cristo es bajo autoridad. La familia que Él mismo diseñó es bajo autoridad. El matrimonio que Él mismo diseñó es bajo autoridad. Oh, no debe existir ni un espíritu de anarquía. Yo te he hablado palabra de Jehová hoy. No sé si pido disculpa ahí. No te pido disculpa. Si era mi palabra, perdón. Se perdona, hermano. Se perdonó y me puedo ofender. Perdónenme si es que lo ofendí. No, no te pido perdón. Hable palabra de Jehová. Aleluya. Puesto de pie, iglesia. Que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí está el altar. Aquí está el altar del Señor. Adore, adore, adore. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Los que están ahí en la casa, que sienten que Dios les ha hablado, doblen sus rodillas y hablen con Dios ahí donde está. Tírense como espontáneamente este pueblo se ha tirado. Porque yo mismo quiero desaparecer en esta mañana y tirarme delante del Señor. Nuestra transmisión llega hasta aquí. Pero que el Espíritu de Dios se encargue de ti y de nosotros en esta mañana.